Si hace pocos días veíamos por televisión la entrega de los premios Goya del cine español, esta mañana hemos tenido la oportunidad de asistir a otro gran evento muy parecido, quizás más ameno y gracioso. Se ha tratado de la entrega de los premios a los mejores cortos dentro del primer festival de cortometrajes del Colegio Lourdes, una iniciativa que se realiza por primera vez en el centro y que ha gozado de un gran éxito, tanto de participación como por la calidad de los mismos. La valoración ha sido muy positiva, han reaccionado muy bien los alumnos, han estado, bueno, es decir, que le ha gustado la primera gala que se ha realizado. Y viene motivada porque, bueno, teníamos que darle de alguna manera practicidad a los trabajos que realizan en la asignatura de plástica. Y qué mejor que hacer una fiesta de cortometrajes, de trabajos que ellos mismos realizan en el aula. Este taller de cortometrajes ha motivado mucho a los alumnos de la asignatura de plástica por la novedad de trabajar con cámaras y con ordenadores, y donde además han puesto de manifiesto la originalidad que tienen todos ellos a la hora de poner en marcha una pequeña historia. Es uno de los trabajos que más ilusión y más motivado normalmente están. Trabajar con cámaras, con el ordenador, a ellos realmente le motiva mucho. ¿Y cómo surge? Pues como he dicho anteriormente, son trabajos que están dentro de la asignatura sobre el lenguaje cinematográfico y parte también por alumnos de segundo, que incluso ellos decidieron de hacer algo, de que se enseñara al resto de compañeros, que no quedara solamente en el aula. Claro, pues enseñárselo al resto de compañeros es crear una gala como esta, un festival de cortometrajes como este. Dado el éxito que ha tenido este primer festival de cortos del Colegio Lourdes, desde el centro han dado por sentado que el año que viene será uno de los platos fuertes de su Semana Cultural.